semana, hashtag. Claro que sí. Claro. Qué mejor, ¿no? Para ir recorriendo la semana a través de los trending topics. Esto se inicia el lunes. Se mete un hashtag que era raro, decís, coger. Sí. ¿No? Raro. Bueno, evidentemente muchos están hablando de eso. Sí. Incluso a nivel mundial a veces, porque si en Argentina se habla mucho y afuera también, se te mete algún gallego que habló de coger. No, claro, sí. Cuando es una palabra medio random, no puedes encontrar el origen. Después sí, entendí. Para mí el origen es de acá. Fíjate, un tal señor Mederos dice, es tendencia a coger y no es poca casualidad que hoy se cumplan 9 meses de la cogida más linda de la historia. Ya ahí está. Vi que River entró en esa... Que había entrado Boca en su momento de recordar mes a mes el momento en cuando se fue a la B River. Claro. Y ahora y vos se da vuelta a la taba. Vos jodiste tanto cuando nos fuimos a la B, mes, se cumplió una semana, 2 semanas. Bueno, mirá lo que te pasó. Hay que bancársela, calladito. Sí. Calladito, por ahí en un mes empezamos a recordar ahora que le ganamos por la semifinal. ¿Qué te vas a acordar y de después eso? Así nos estamos recordando un montón de cosas y perdemos el hilo, ¿no? Sigan lesionados ustedes. Con De Rossi, todo cogido a... Por Juanita Viale. Por Juanita Viale. No pueden ganar ustedes. Es verdad. Pero bueno, también a raíz de este coger... Sí. Un tuit que no tenía nada que ver con esto de River, pero que dice algo que entra así. Por la ventana. Claro, que tiene 21.400 likes. Bien. Y dice Rosnet. Sí. Mejor acto fallido que vi. Una vez estábamos de viaje por Bolivia con un amigo y dos amigas. Había alta tensión sexual, pero no pasaba nada. Una noche fuimos a comer afuera y el mozo preguntó cómo estaba la comida. Mi amigo respondió bien. La verdad, no nos podemos coger. Lo tenía en la cabeza todo el tiempo. ¡Pum! El taladro contado. Aparte, el acto fallido de este tipo no admite una explicación que no sea... Se quieren coger entre ellos. Porque, viste, por ahí decís, bueno, me equivoco. Sí. La palabra es muy parecida. Fallido, no, pero te estaban dando vuelta. Debe estar durmiendo en la misma, no sé, en la misma carpa. Igual. No te podés ir de viaje 2 y 2 y que haya tensión y no pase nada. No, ahí son 4 dormidos. O quizás 2, que son ellas, no querían de ninguna manera. Para mí igual está bueno que pase esto, porque destraba algo, de última, bueno, hablemos. Acabo de decir lo que dije. ¿O fue a propósito lo del amigo? No, porque dice que fue acto fallido. No, pero el que lo dice, le dice, mi amigo fue el acto fallido. Puede a lo mejor ser. El otro ya había empezado en un momento harto y dijo... Listo, ya está. Sí, ¿quieren comprar un maní con garchar? Quiero el final de esta historia, Rosnet. ¿Qué pasó? Le voy a escribir, si te parece. Vamos a... El martes, en donde fue trending topic. Colectivos, Bondi, se suma Uber, Fly Bondi. ¿Viste ¿Por qué que? Todo? Porque, colectivo sí. Claro, eso es a raíz de el... No es un paro, sino es un recorte de horario del colectivo. Si alguien no sabe, las empresas de colectivo dijeron, bueno, a partir de las 10 de la noche no prestamos más servicios, sábado y domingo tampoco, porque ya no dan los números. Sí. Entonces... No sé si eran todas, pero creo que había algunas importantes. Pánico total, 152, ¿no? Claro. Sí. También, Uber no es legal, entonces, ¿en qué ando? Bueno, queda solo taxi. ¿Y Flybondi por qué se mete? Y ahora te muestro por qué se mete, fíjate. ¿Ir a Moreno en Bondi, en Flybondi? Sí. ¿Sí? Bueno, por ahí vino el tuit. Fíjate, este Sebastián pone, sin bondis de noche y sin Uber somos África con semáforos. ¿Para qué el semáforo aparte ya? Claro. Si no hay nada. Y bueno, pero quedó... Viste que siempre... digamos, donde uno manotea es, ya somos África. Sí. Y muchos países de África están incluso mejor que nosotros, ¿no? Y depende de qué África seamos. Yo creo que sí. Si somos Sudáfrica, Namibia, probablemente esté mejor. Ellos dirán, hasta Egipto, somos Argentina sin semáforo. Sí. Con semáforo, ¿no? Bueno, vamos a otro que usó Flybondi. Y dice, Flybondi salió a ofrecer el siguiente, ¿eh? El recorrido del 60. ¡Ah! Ahí está. ¿Y qué, te tiras en paracaídas? ¿O va bajando? No, la otra es carreteando. Y no, pero pará. De principio a fin. No podés, porque hay calles que son chiquititas. ¿Cómo haces con las alas? Es verdad. Habría no que hacer un Flybondi bus. No, bus no, un metro Flybondi. No, te vas tirando. Carriles exclusivos. Te vas tirando para atrás. Sí. Que, ¿sabés qué? Le tengo ganas a Flybondi. Nunca volé. Pero ahora vi que hay un nuevo destino que sea Florianópolis. Ah, está lejos. A mí me chupa 3 huevos jugarme la vida, entre comillas. Yo creo que si voy en auto me juego mucho más la vida que en Flybondi. No, bueno, está bien.
Pero a lo mejor si vas en otra aerolínea te la juegas un toque menos. Pero igual yo no se cayó ninguno. No se cayó ninguno, ¿no? Hay demoras. O sea. Yo creo que a lo mejor lo que te puede agarrar es un. Para mí, un servicio de este estilo es necesario. Es el avión para el Bharat Bharat. Incluso viajar parado en avión, ¿por qué no se puede? Si viajamos en colectivo parado, que es mucho más peligroso, ¿por qué viajar en avión es mucho más seguro que viajar en colectivo parado? Te tiro esa. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero enganchame con algo. Enganchame. No me dejes agarradito así, ¿entendés? No quiero ir agarrado así y me estoy apoyando. Pero enganchame. Insisto en que es parado. Más seguro, ¿no? Se mueve mucho menos. En el bondi debe haber muchas muertes. Incluso no entiendo por qué en el bondi no vas con cinturón de seguridad. ¿Por qué vamos sueltos? ¿Por qué se conduce un loco a mil ya por el metro? Ya fue, boludo. ¿Qué querés? No, ya sé que ya fue. ¿Qué ya querés? Fue. Sí. Pero bueno, si están escuchando Fly Bondi, un par de tickets a Florianópolis y... Muy bien. Me la juego, te menciono. Vamos al siguiente. Dice un tuitero que le responde a Fly Bondi oficial y dice, nadie baja ateo de un avión de Fly Bondi. Bueno, por más ateo que seas en algún momento, en algún momento de la vida. Te encomendás. Ay, Diosito, perdóname que nunca te di bola. Si no decís Dios, decís, bueno, a la luz, a la fuerza, algo, ¿no? A todos. Sí. En algún momento a todos. Sí. Vamos a. ¿Pensaste alguna vez así por miedo? ¿En avión? No. O no, lo que sea. En situación límite. Ah, en la vida, mirá que me preguntás. Sí. En donde se me frunció el upite. Sí. Es una sola vez que fui de chico a andar en kayak. Sí. Tendría unos 8 años y me empezó a chupar el mar. ¡No! Y digo, yo no vuelvo más. Y ahí empezaste, ay, Diosito, sí. Soy John Miller, nunca te hablé, pero mírame. Sí, acá estoy. ¿Y qué pasó? ¿Te sacó? ¿Te sacó Dios? No, me bajé y justo hacía pie con la puntita y volví. Muy bien. Con el caballo cansado. Vos sí, por... Pero yo no lo muchas veces, pero recuerdo alguna vez he estado internado y dije, bueno, a ver cómo es esto. Y medio en la mitad no me la creía yo. Es como que, ¿qué estoy haciendo? Ah, pero llegaste hasta la mitad. Más o menos, sí. Pero claro, sos un boludo. ¿Por qué? Y porque te perdés de última, es un placebo. ¿Adiosito? Y por lo menos estás agarrado a algo, ¿no? No es tangible, pero bueno. Vamos al siguiente. El día miércoles, ahí lo debes a Homero porque, claro, estuvo viendo el especial de Maradona de Teis Sports, que fueron 10 horas de Maradona. Sí. Cualquier hombre futbolero en algún momento pasó por ahí. ¿Chequeaste algo vos? Chequeé un toque. ¿Y qué estaba haciendo? Vi un par de goles en el Napoli. Sí. Y dije, bueno, o suelto ahora o perdí el día acá. Yo en un momento vi que estaba haciendo algo con Susana. ¿Con Susana? Sí. Estaba bien armado. Estaba bien armado. Sí. Y acá, en este meme eterno de Homero, dice, ¿estuviste todo el día viendo el especial de 10 horas de Maradona? Creo que estoy ciego, dice. Sí. Y está bien porque le puso la pantallita entera. Muy bien, muy bien. Todos fuimos Homero con Maradona. Vamos a... el mismo, TT, y acá... Maradona. Sí, pero referido al séptima hija de Maradona. La que apareció ayer. Sí, sí. Sí. Me parece que alguien ya había jodido con esto, pero fíjate, dice, ruego a Dios que nunca se encuentren Maru Botana y Maradona. ¡Uy! Las personas más fértiles del país. Sí. Y ninguno de los dos cree en profilácticos. Uno por una por religión y el otro porque ya no me voy a poner esto. Pero hay... Hay cosas que estaba pensando. Primero, Maradona. Sí. Es re fértil. No entiendo cómo no tuvo un hijo con Rocío Oliva. Que con todas las parejas. Sí. ¿Cómo no prendió ahí? Y seguramente que. Rocío Oliva viva. Intentaron, para mí. ¿O no? ¿Vos decís? Para mí ella intentó, quiso. Para mí la Oliva es la más viva de todas. Y no quiere. Y no quiere y le puso la gomita en todas las relaciones sexuales o contó mucho los días. Es imposible ponerle la gomita a Maradona. No hay manera. Y borracho empastillado se la pones. Para mí es el único momento en el cual medio que vuelve en sí y empieza a pegar piñas. ¿Vos decís? Sí, 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 sí. única manera. Yo no sé si Maru Botana es tan fértil. Para mí, tiene 6 hijos, ponele, ya no me acuerdo. Cogió 10 veces. Ah, ¿sí? Sí. Entonces es re fértil. ¿Cómo que no es tan fértil? Ah, no, tenés razón. Entonces, para mí, 6. Cogió 1000 veces. Entonces, no sé qué. No, ay, sacame de acá, por favor. Yo te saco así, mirá. Sí. Si alguna vez Maradona entra no en coma... Tantas la, veces. Ahí está. Si alguna vez Maradona entra en coma, la manera de despertarle es tratar de poner un forrito. Y ahí se despierta. Y dice, ¡no! No, claro. Ahí está. Y, igual se sabe que el marido de Maru Botana es súper hot. ¿Te acordás? ¿Dónde? ¿A dónde hicieron el amor Maru Botana y el marido? Arriba de un caballo pinto. Eso tenés que saber y por suerte lo sabes. Vamos al mismo miércoles, pero a la noche. Bien. Se entregan los Martín Fierro de cable. Sí. Que ya los de
televisión de aire. Están devaluados. Son barat. Sí. Lo de cable, imagínate las personalidades que hay. Aunque bueno, estaba Sol Pérez. A esta altura estaba... creo que son más baratos los de aire que los de ¿que los de cable? No, que los de redes, no de cable. Ah, que los de redes. Puede ser. Este no era de redes, este era... Era redes. De cable, no de cable. Ah, de cable. De bueno, cable. No, redes es otra historia. Es otra, bueno. Y acá alguien dice, la alfombra roja de los Martín Fierro. Y si cambiamos la alfombra por un rollo de cocina bien absorbente, está muy bien. Pero igual eso pasa en las dos, me parece. En todos los Martín Fierro. Porque aparte hay mucho figurón que se va metiendo. Que ni siquiera está nominado. ¿Cuánta primera figura hay? ¿Hay 15 primeras figuras? Sí. Un par no te van y ya te empieza a bajar. Sí, es verdad. Acá no van los Tinelli, los Mirta, los Susana. Sí. Acá los topes son Sol Pérez. ¿Y cuál es el Diego Latorre, como digo. Diego Latorre. Sí. Estaba Chiri Hellblum también, me acuerdo. Estaba Hellblum. Estaba Hellblum. Ah, bueno. ¿Cuál era el que más absorbe de todos? ¿El más grasiento? ¿Un mago sin dientes es el que más te absorbe? Pero el mago no sé si es grasa. No. ¿Sabes que tenés razón? No. ¿No? Tipo fino. Si fuese un Larry de Clay, quizá, sí. No sé, no quiero pegarle al mismo de siempre. Entonces, lo manotea de Larry en mi cabeza. ¿Por perdón, qué va Larry a caer Larry ahí? Perdón. Y con el mismo hashtag, sí. Fíjate esta que dice, la torre con un... Que ganó, ¿no? La torre con un Martín Fierro en la mano. En 2 horas andás a ver dónde queda ubicada dicha estatuilla. Oremos. ¿Y por qué vamos a orar? Oremos. Oremos por... ¿Cuál es la oración? Ojalá que se lo meten en la cola. ¿Cuál es la oración? No, ojalá que no la oración es no lo hagas. Que no haya ningún daño. Pensé en tu salud también. Sí. Protejamos el honor del Martín Fierro. Digo, tenés razón. Porque no está bueno donde termina. Y sabemos qué pasa. ¿Y cómo es? ¿Tiene alguna cosa, cosa puntiaguda el Martín Fierro? Me parece que la guitarra puede joder bastante. ¿Tiene una guitarrita bastante. Que puede, sí. Que puede tipo, cortar un toque? Sí, pero yo creo que también de tantas veces hay una destreza. Ya sabés cómo hacer. Tiene que entrar, me parece que medio girando. Entra girando. Y ya está, una vez que entró, listo. O por ahí se lo lleva a alguien que maneja, no sé quién sería, un herrero amigo o lo que sea, y que le contorne el borde. Límame esto. Vos ya sabés, le dice. Ay, vos, pero tuyo. ¿Por qué no lo dejás tranquilo? Bueno, vamos a el jueves, en donde fue trending topic. Perdón, el Martín Fierro está acá, entre las piernas lo tiene, lo acabo de ver. Así que entra. Perfecto. Bien, bien. Vamos al jueves. En donde fue TT de Rossi, Juana Viale. Ah, claro, por todo este, sí. No es un rumor, es verdad, ¿no? ¿Está confirmado eso? Confirmado por la imaginación de Rial. Igual que linda imaginación. Sí, bueno, de último lo levantaron en todos lados. Decían que Juana Viale estaba con de Rossi. Sí. Entonces vi Polardo, que siempre dice presente. Sí. Manda esto, dice, 2 meses hace que llegó y ya le inventaron un escándalo a de Rossi. ¿Creías que venía de vacaciones? Ja, ja, ja. Llévate un divorcio de souvenir, esto es argentino. Qué lindo souvenir. Sí, toma, comete esta. Igual tiene razón Bipolardo. ¿Qué? En lo que dice, si de Rossi se pensó que acá venía, no a boludear, pero a pasar una linda experiencia nada más, se va a encontrar con un estrés que nunca en su vida. ¿Le habrá llegado a de Rossi? ¿Este rumor? ¿O el tuit de Bipolardo? No, el tuit de Bipolardo no creo, pero el rumor puede ¿Seguro? Ser. ¡Seguro! Sí, sí, sí. Seguro que sí. No debe saber ni quién es Juanita Viale, pero... Ya va a empezar a sentir. De última, tener que dar explicaciones, sí. Porque ya te ronda en la cabeza eso, te jode, ¿no? No, llegar al entrenamiento y que te aparezca un guati que no lo conoces y te empieza a preguntar cosas. Sí, que no entiendo nada. Claro, ¿qué pasa acá? Otro, acerca de este hashtag, dice, entre comillas, los productores de Rial. Sí. Estamos más al pedo que los huevos de Jorge. ¿Qué hacemos? Inventémosle un romance de Daniele con Juana Viale. A mí lo que me gustó es, estamos más al pedo que los huevos de Jorge. Bueno, muy bien. Sí, sí, claro que sí. Bueno, si estás en el juego hay que bancársela. ¿Pero la elección no es buena de Juana Viale, por alguna razón? Sí. Si me tiran otro, a lo mejor digo, pero... Tenés razón, porque ella es elitista, entre comillas. Ha tenido varios romances y generalmente aparecen, pero ella no los hace público, sí. la encuentran. La veo. Está bien A la altura de Rossi. Si no, no sé, ¿qué otro hubieras elegido? ¿Un Celeste Cid, ponele? Ay, ahí no te creo. ¿Ves? Es como que tanto. Está tan bien elegido. Sí, bueno, eso hay que darle la derecha, ¿no? Sí. De los huevos no opinamos más. Bueno, ¿No sé qué decir algo más? No, bueno. Y el viernes hoy, obviamente, básquet, Campazzo, sí. Ginóbili, viendo el partido ahí un costado, esperando que pierda Argentina. ¿Lo viste el partido vos?
Sí, vi. ¿Sí? Vi los últimos dos cuartos. ¿Y te emocionaste o no? No, lo que pasa es que... ¿Te pegan otros deportes había... a vos o...? Sí, sí me subo al tren y la sufro. Me subí recién en semifinales los últimos dos cuartos. Muy bien. Pero bueno, yo como todo argentino de ley. En el último punto me subí. Nah, vos te gusta el básquet. Sí, pero la verdad que no vi ningún partido. Es que por los horarios raros. Había mucha diferencia. Todo el tiempo 10 puntos de diferencia. Así que no alcanzó. Lo que más me gusta igual de todas estas cosas que pasan con el básquet es cuando lo agarran a Montesanto después. Lo tenemos en el Doña Rosa. Muy bien. Tenemos Montesanto, gracias. Tenemos muchas cosas del básquet. Pero antes este tuit de alguien que puso... Te amo, Facundo Campazzo. Y Campazzo señalando, dice, yo a ti, ciudadano promedio. Es buenísimo. Claro, porque aparte todos justamente idolatramos a alguien que hasta ayer no era nadie. Ahora llegó la Campazzo manía y listo. Sí, que le alcanza para... ¿Para qué? Le falta carisma, ¿no? No, le sobra. ¿Sí? Aparte llegan a salir campeones mundiales. ¿Qué? No, hablé por hablar. Sí, yo qué sé. Cerrá la boca. No, está bien. No te metas con ellos. Tenés razón. Lo que pasa que los reconocibles para mí son Scola, Campazzo y ya me quedé... ¿Y la Provítola? En pelota. ¿A la Provítola lo conocés un poquito? Y qué pasa. Menos. Pero todos los otros ya forman parte del pasado. ¿Sabés qué? ¿Volkovisky no está más? No. Pero me salteé... En el TT Maradona, sí. Uno que en realidad tiene movimiento, que es este. Dice, la empresa de Maradona es de videojuegos. ¡Ah! Ponele audio. Muy bueno. ¿Qué es esto? Qué bien, ¿no? Sí. Así que valía la pena, ¿no? Sí, muy bueno. No saltearse esto. A que se le ocurrió muy bien. Aparte está bien hecho. Sí.